amigos, bienvenidos a esta verdadera fiesta del fútbol. Boca River, River Boca, para toda la Argentina, para todo el mundo. Ya se vive, se siente, se goza el clásico más importante del mundo, el superclásico del fútbol argentino. Hay promesa de emociones, hay promesa de fútbol, hay promesa de goles. Amigos de Boca, amigos de River, aguanten corazones, aguanten, porque ya estamos viviendo Boca Juniors frente a River Plate. Este es el imponente estadio Monumental, la cancha de River Plate. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. River Plate frente a Boca Juniors. Prato. Fernández. Angileri. Buen envío para él. Fernández. Pérez. Está habilitado. Metió el disparo. Le da de ahí Fernández. Otro impacto. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano. No, así no. La saca fuerte hacia arriba. López. Boca juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. ¡Uy, qué regalo! ¡Increíble! Y ahora, Poncio. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Más. Balón por el sector derecho, bien jugado. Sigue, gran chance, gran ocasión. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Izquierdos, se la saca de encima. Y la Torre, ¿qué te pareció? Les están dando una verdadera lección de fútbol. Tienen la posesión, tocan y llegan. Si afinan la puntería, esto puede terminar en goleada. Y el saque desde la esquina. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Angileri. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Borré. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pérez. Ah, pero qué magnífico corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. Gran pase a través de la defensa. Ahí está el cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Pasó, era de lleno. Otra oportunidad más. Aprovechando ese error. Perfecto lo que hizo. Siguió atento a la jugada y madrugó a todos. River Plate anotó el primer gol en este partido definitorio. Hicieron el gol que los hinchas tanto querían.
Ahora tienen que conservar la ventaja. Reciben, zona peligrosa. Poncio. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. Esto continúa 1-0. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Mira lo que marca. ¿Qué marca, amigos? Del fútbol, que se ha terminado la primera mitad. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. River hizo méritos para justificar este triunfo parcial. Y por cómo se desarrolló el partido, la diferencia pudo haber sido más holgada. Estuvieron muy sólidos. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Van los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. River Plate está ganando por la mínima diferencia. ¡Ávila! ¡Tremendo el uno! Se luce con esta tajada. Ávila hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo el mérito del arquero. Saca la pelota y aleja el peligro. Y levanta la pelota. Limpia con ese pase. Mano a mano, tiene el gol. ¡Corre! ¿A dónde le pegó este muchacho? Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza el contraataque. Más. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Izquierdos. La tira lejos de su campo. La saca fuerte hacia arriba. Poncio. Solo. Allí avanza con todo. Quintero. Se fue muy arriba del arco. Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Fernández. Duro bajo con esa barrida. Entra muy mal. Es infracción. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Prato. Gran pase. Va a llegar. Empuje mano a mano. ¡Qué oportunidad! Zárate. Reynoso. Zárate. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Tevez. La hace bien. Eso debió haber sido el empate. Se lo vio demasiado ansioso por meterla. Me parece que fue eso. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Allí va el cabezazo. Saca el remate.
Me parece que hay un jugador que necesita atención médica. No sé si se trata de una lesión o si está calambrado. Ojalá no sea grave. Para alivio del cuerpo técnico, parece que no es nada. Por ahora sigue en el campo de juego. Zárate, la juega corta. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. ¿La aguantará? Pase largo por arriba, gana arriba, cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Angileri. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Prato. ¡Qué buena pelota le pusieron! Intenta un pase más. ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¿Sabe una cosa, Diego? Tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Tienen el triunfo asegurado. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Pérez. Esta es clara. Puede pegarle. Abre la defensa con un pase. ¡Y le pega al arco! Angileri, la juega hacia atrás, le pegó al arco. El arquero, impresionante. La orden del árbitro, se ha terminado el partido, se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Los hinchas están agradecidos. El equipo se brindó, jugó un fútbol de alto vuelo. Los hinchas se van gritando como yo. ¡Pero que viva el fútbol! ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos de fútbol, cuando vuelva a vivir el fútbol.